Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Hoy vamos con una nueva apertura. Esta vez la caja naranja del volumen 3. Y voy a hacer una comprobación. ¿Vale? Voy a abrirlo bastante rápido, pero voy a hacer una comprobación. Te vienen. joder, un momentito. Que es que me viene aquí un, un... Aquí esto. Vienen 30 sobres. Bueno, en esta 36. Y quiero saber. Quiero comprobar. Sobre morado. Quiero comprobar si las buenas, buenas, buenas están debajo del todo o no. Entonces voy a ir en orden. Dos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Voy a abrir 12, pero esta vez en orden. A ver qué pasa. A ver. A ver qué sale. Vamos a enfocar. Y vamos a abrir 12 sobre cinchis. De rápido, la verdad, ¿vale? Porque tenemos ya todas. Tenemos ya eh, todas las R's, todas las SR's, todas las SSR's, y ahora buscamos pues, las UR's, las SP's, SSP's, CP's, etc, etc, etc. SR, vamos no, aquí, bueno, aquí tenemos dos SR's, esta que es una. Putilla de olla, ¿vale? Que se las ha, se la, se la han inventado. Porque... Porque ellos son así. Ellos son así. ¿Por qué? Porque pueden... SR... Bueno, en cada caja... Te vienen 10 SSRs... Aseguradas. Y luego... Aseguradas una es... Eh, una... Eh, dos... De SSR en adelante para arriba. O sea, es decir... UR, CP, y de momento 4. Ojo, que los sobres son sobres de arriba, SR, nada. Porque es que tengo la, la pequeña teoría, por eso a veces, bueno, siempre que he abierto cajas, las mezclo. Para coger, pues, una de arriba, otra del medio, otra de abajo. Y ahora he cogido... Pues eh, todas las de arriba. ¿Vale? Y de momento. Pues ninguna carta buena. Siete sobre, siete SSRs. ¿Vale? Vamos a abrir. Por aquí. Posiblemente sea la peor apertura. De la historia. La peor aperturi de la historia. Vamos por aquí. Uh, SR. Bueno, nos acercamos al final. Una SSR. Muy bien. ¿Qué sería? Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Es que estoy contando los... Eh, bueno, he abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobres. Esta estaba la novena, por debajo. Esto es una comprobación básica. Y otra SSR. Bien. Y en el siguiente vídeo... Voy a abrir... Pues otra tandita... De las de arriba, otra SSR. Bueno, vamos, tres. No va mal la cosa. Bueno, de 12 sobres, tres SSRs, que son justo las tres últimas. Os habéis fijado, ¿no? Las cuatro últimas. Las cuatro últimas con SSRs. Para que veáis. Que las de arriba del todo no tenían nada. Pero nada. Entonces, voy a hacer... 2, 4, 6... Voy a hacer una cosa. 2. Eh, voy, a, voy a abrir... Los he cogido directamente del otro lado, ¿vale? 2, 4, 6... 8, 10, 11. Y se supone que 12, ¿no? Me quedarían 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Voy a abrir otra tanda súper rápido. ¿Vale? Porque como veis, estas han sido un poco mierder. Las pongo aquí. Las he cogido de este lado de aquí, ¿vale? Las doce primeras, las 12 primeras y las 12 primeras. Vamos a ver. Aquí en vez de tres vídeos, pues habrá dos. Pues es lo que hay. Nada. Vamos directamente al meollo. SR Vamos con las primeras. Las de arriba, ¿eh? Las de arriba. A ver. Nada. SR por supuesto Es que De pequeñito Lo he contado muchas veces Pero de pequeñito Yo siempre iba a los Al kiosco y tal Y decía Dame sobres de fútbol De fútbol De esa de la liga Y me daba los de arriba Y decía Ya pero dámelo de abajo No niños Si son todos iguales Y quiero demostrar Que es mentira Que los de abajo Salían los futbolistas buenos como Raúl. Raúl González Blanco. Me cago en la puta. El mejor de la historia. Dos, cuatro, cinco sobre de arriba. Y ninguna buena. ¿Vale? Esto demuestra... Que... De momento. Seis. Esto demuestra... Hostia, qué duro está esto. Que... Las de arriba del todo... Una SSR, bien. La primera. Las 2, 4, 6. 2, 4, 6. Las 6 primeras de arriba de un lado y las 6 primeras de arriba de otro no tenían nada. Nada. Otra SSR, bien. 2. Antes nos han salido 4. Quedamos dos. Vuelvo a repetir que son 10 SSRs por. Vienen seguidas, ¿os habéis dado cuenta? Es que es... vienen súper seguidas. Entonces, claro, para aperturas. Bueno, pues voy a aprovechar este vídeo. Pero para aperturas, si te las quieres como colocar un poquito, pues las tienes súper guay. Cuatro, quedan dos sobres. Llevamos 8 SSRs. Nos quedarían 2. ¿Vale? Esta no va a ser. Otra. O sea, esta no va a ser el de la rara, quiero decir. 5. Nos quedaría una SSR por abrir. Y las dos gordas. Pues nos queda. Como habéis visto. Voy a enfocar. Nos quedaría eh, una SSR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedaría una SSR y dos cartas pepino. Entonces, para el siguiente vídeo, aprovecho. Abro eso y abro este sobremorado. Que puede ser una puta basura o una puta maravilla. Es lo que hay. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Esta comprobación que he hecho es súper mega rápida. Y nada, recordad que todavía me quedan unas poquitas cajitas. Y que si llegamos a muchos seguidores, es posible que haga eh, algunas sorpresas que tengo pensadas. ¿Vale? Pues nada, estoy recorriendo aquí cogiendo esto. Que tengáis muy buena semana. Y muchas gracias por ver estos vídeos, de verdad. Hasta luego.